Hey, muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Grange. Y chicos, en el día de hoy volvemos un día más con Infinite Grange. Y sí, ha llegado el día en el cual nos gastaremos un millón de monedas. Uelas, UE coins, chicos. Si es que lo he estado guardando un montón de tiempo. He estado ahí tratando de coger al máximo. Y bueno, ya tenemos. Un millón de monedas UE. Y vamos a gastarlas en el día de hoy. Y dirás, ¿cómo la va a gastar? Pues muy aparte de esto, que ya lo hemos comprado, obviamente. Vamos a comprar. Todos los archivos tecnológicos que podamos comprar en este día con un millón de moneda UE. Y después de eso, mejorar todo el sistema de armas de todas las naves que tenemos. Hasta incluso de las fragatas básicas, chicos. ¿okay? Tenemos esa misión, tenemos eso. Y vamos a comprar los archivos tecnológicos que cuestan 20 mil cada ronda. ¿eh? O sea, y aparte de esto, a ver, también digo yo que los microchips te ayudan un montón a subir. El daño, ok, el daño de cada arma o de cada nave cosa que lo incrementa en un 30% Vamos a hablar ya más adelante de eso chicos Pero bueno, vamos a darle ahora sí a los archivos tecnológicos Y vamos con 1, ojo, 2, venga, 3, 4, eh, y 5, y 6 Bueno, 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 y 7, y 8, y 9, y 10, y 11

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Vamos a por los 50, 51, 52 y 52 archivos tecnológicos que hemos podido comprar y creo que te vienen 5. Si no mal recuerdo, te vienen 5, pues bueno. 52. Bueno, bueno, bueno. Ahora tendremos un total de casi 74 o más, ¿eh? Tenemos un montón, de hecho, un montón: 10, 18, veo por allí, 23, 15, bueno, 29. Bueno, vamos a hacer esto rápido, chicos, porque telita, telita, ¿eh? Bueno, cogemos aquí las corbetas. Vamos a darle al sistema de cañón dragón, ¿ok? Eh, aquí son dos. Y cada son 3, ¿verdad? Bueno, tengo 61. Ojo, bueno, 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 chicos. Esto, para aquellas personas que se estén preguntando, hay una tasa de éxito o una tasa de fracaso. En cuyo caso, por ejemplo, ojo. Yo cojo, le doy aquí 3. Perfecto. Ah, le podemos dar volver a dar 3. Va ajustando. Y obviamente la tasa aumentó en un 5%. Pero hay veces en que te va a decir que hemos fallado, ok, aquí arriba dice, por ejemplo, ajustando, dice ajuste exitoso, ojo, y se suma un 4% al daño que tiene ahora, pero hay veces en las que le damos ajustar, y bueno, ahora ajuste exitoso, un 4% más, venga, eh, pero hay veces en que estamos aquí, ajuste fallido, la tasa de éxito aumentó en un 5%, ok, esto significa... Que ahora en la siguiente que nos den se supone que nos debería dar 5% más Más lo que tenemos obviamente pues tendremos eso Un total de 30% más en todo eh, Bueno y una vez llegamos al 30% pues nos da la versión El aumento del número de versión con el 30% al máximo Y con ese 30% pues cada vez que le querramos meter a, a cualquier sistema de armas Ok por ejemplo ahorita no funciona ok Ahorita no funciona, chicos. look va a funcionar, ¿ok? Va a funcionar cuando nosotros le demos como una mejora, ¿ok?, al arma. ¿Ok? Ahora sí, el arma, pues ya estaría mejorada y tendría un pequeño bufo. Sin embargo, si no tienes ninguna mejora asignada al sistema de armas, no te la va a coger, ¿ok? Eh, prácticamente, pues es eso. Eh, venga, y seguimos aquí. Vamos a seguir dándole 28, ¿ok? 10%, 30%, venga, 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 venga. 35% la tasa de éxito también nos puede salir. Eh, vamos a seguir dándole 21%. No tenemos ningún ajuste exitoso. Bueno, 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 bueno. 27%, atento, atento, 30%. Ojo, transportista de alta velocidad, aumento el número de la versión en 2. Ya tenemos esto al máximo. Obviamente, vemos que aquí no nos pinta nada de, de, de más daño, porque obviamente no le hemos asignado ningún. Eh, ninguna mejora de arma, por así decirlo, eh, pero bueno, vamos a probarlo con alguien que tenga. A ver, vamos a probarlo con la defensora celular, ok. La defensora celular que es una auténtica locura. Esta ya la tengo, si, ¿Sí? esta ya la tengo, y hay que darle a esta que creo que no la tengo. Atento, porque aquí hay dos: esta ya la tengo y esta no la tengo, ok. Quédense con el daño, eh, 8500. 8.500, un total de 3.065 de daño. Vamos a ver cuánto daño hace ahora, ¿ok? Eh, 3.000, bueno, ya se me olvidó, 3.065 creo que era, 3.065, 3.085, eh, se me olvidó chicos. Bueno, pero el punto aquí es que si les vamos dando, este, el daño va a aumentar en un 30% teniendo relación al daño que ya lleva. Por ejemplo, ya tenemos aquí esto al por 3. Y tendríamos 3.000, bueno, de 3.065, 3.172 Cosa que sería una auténtica locura Casi llegando a los 9.000 de daño o de fuego antinaves, ok Una locura esta corbeta que, bueno, ya estaríamos hablando más adelante sobre ella Aquí el daño creo que ya le he hecho, ok Creo que ya le, ya le, he, ya le he sumado Es que, bueno, aquí yo le he sumado un montón de cosas, eh, eh Vamos a darle con la asesina silenciosa, ¿sí? Bueno, sí, sí, venga, venga, 2432. Vamos a darle a ver que se cuece. De 2432, venga, vamos a darle que se cuece, chicos. Vamos a ver hasta cuál es el daño máximo que podemos llegar. Ok. hoy eh, oh, perdón. Venga, le seguimos dando. Perfecto. Le vamos dando, chicos, y a ver cuál es el daño máximo que podemos lograr. Por cierto, R1, R2, R3, R4 viene siendo como la potencia de ese microchip. ¿Qué quiere decir? Que. Supongamos que yo aquí tengo, pues. Eh, bueno, no me dice la tasa de éxito. Pero, ¿qué pasaría si yo me voy al R5? Que si yo le doy a una R5, que no puedo, obviamente. Porque dice como planos de R1 y superior. Este, pues bueno, si yo le fuera aquí al R5. Eh, sería un 100% de probabilidad de que esto se ajuste con éxito, ¿ok? Pero obviamente son muy, pero que muy difíciles de encontrar o de que te salgan, ¿ok? Aquí, ojo, que tendríamos... Subió a 3.000, ¿eh? Subió a 3.000, atentos. Eh, vamos a darle con otra... En este caso, la seno ya la tengo hecha. La rubí. La rubí creo que no la tengo. A ver, la rubí la tengo. No, no la tengo... Bueno, sí la tengo, sí la tengo, la rubí. Eh, y esta... Uy. Y esta, chicos, y esta quiero saber si esta la tengo. Uy, 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 que se me ha ido muy abajo. Ah, no la tengo, pues mira, aquí está, eh, ojo, 10% R3, pero claro, si yo me voy al R5 tendré un 40%, ya dependiendo de cuál es el máximo o el porcentaje o el rango, por así decirlo, del microchip que tengamos en cuestión. Eh, pero aún así, chicos, ya les digo yo que, que es mejor darle del menos a más porque el R1, R2, R3, bueno, R1, R2 siempre te va a salir, ¿ok? Siempre te va a salir... Así que pues vas a tener un montón de aquellas. Así que bueno, eh, sería bueno si darle, chicos. Eh, desde lo poquito hasta lo más grande. Ok, voy a darle a, al. Sí, a este. Eh, al crucero. Eva, al crucero. O cuál sería, chicos? A ver, este, este no quiero. Porque obviamente no tenemos nada de arma. Sino que todo lo pongo en corbeta. Sino que quisiera. El io. El io, ¿verdad? El lío, es que el lío, eh, como es Frontline, lo tengo full blindaje. Pero a ver, el Tundra no quisiera. Uf, uf chicos. Eh, qué mala decisión, qué mala decisión. Venga, el ST59, ok. No, el ST-59, ya está, chicos, ya está. No nos leamos más. ST-59, muy atentos, porque, chicos, hay algo que. Hay algo que no les he dicho. Pero atento, tasa de éxito 100%. Sí, claro, ahorita tenemos pues tecnología de R1 y superior, solo podemos usar R4, ¿ok? Obviamente aquí tendremos un ajuste siempre porque son eh, microchips potentes, tochos, y atento porque eh, nos pide 6, y aparte de que nos pide 6, chicos, tenemos un 30% y no tenemos microchips suficientes para poder mejorarlo al máximo, ¿ok? Esta es otra cosilla que me pasaba mucho con el Constantino, en el cual no podía mejorarlo al máximo, porque obviamente me faltaban un montón de microchips. Y ya estamos viendo aquí, chicos, que por más ajustes exitosos que tengamos, eh, sigo, seguimos estando en 14% sin llegar al 30%. Y es más, chicos, nos vamos a quedar en un total de, de 18%. ¿ok? No tenemos más. Cosa que eh, locura, ¿ok? Locura, locura, chicos, de que no tenemos más. Y aquí ya con cruceros de batalla suele costar un poquito más la cosa, ¿ok? Un poquito más el tema. Con Caso, que okay, sería pues un sistema, bueno, un crucero genérico, un crucero normal. Aquí ya la cosa viene siendo más fácil, chicos, porque solo nos pide de R1 en adelante. Y esto pues ya tendríamos un montón. Pero a partir de los cruceros de batalla, transportistas te piden un microchips. De rango mucho o mucho más o de rango superior. En el cual pues ya se viene siendo un poquillo difícil el tema de ir mejorando. Cualquier cosa yo les recomiendo chicos que vayan mejorando esto a tope. ¿Ok? Los cruceros, cruceros de batalla. ¿Por qué? Porque los cruceros de batalla, ¿ok? Los cruceros, cruceros de batalla, dependiendo de qué crucero también, suelen tener mucho, pero que mucho daño, ¿ok? Entonces, siempre y cuando le puedas meter más daño o con el 30%, sería una ayuda en combate bestial. Así que te recomiendo que te centres en los cruceros de batalla antes de pasar a los cruceros o incluso un destructor o fragata, ¿ok? Prácticamente es eso. Eh, vamos a seguir dándolo por aquí. Y, y, así, y así, chicos, porque obviamente aquí tenemos un montón y los hemos tenido mal utilizados o no los hemos utilizado durante toda la temporada, cosa que está mal porque hubiésemos tenido un montón de año más. Por ejemplo, aquí pues llegamos a los 15.000. Eh, entonces, eso, chicos, prácticamente así está la cuestión. Por ejemplo, también podemos mejorar la carrilión, ok. Tanto que, tanto que me salía la carrilión, pues podríamos coger y mejorar la carrilión al máximo, cosa que nos pide una. Y pues chicos, nada, que somos ricos, o sea, somos ricos. Tenemos 10, tenemos 29, tenemos 23 de R3, por así decirlo, que sí, que nos puede servir para otra cosita, sí chicos. Pero de momento, pues bueno, mira, 30%, ok. Eh, igual la temporada chicos se va a acabar, ya mismo se acaba la temporada esta. Así que yo creo que no hay ningún problema porque todo se reinicia y ya quedaría tal que así. Por ejemplo, ojo que aquí no tengo de estos, así que bueno, atento porque no tengo para incluso para una fragata. Así que nada más chicos, vamos a ver qué más le podemos dar. En este caso quisiera darle también al integrado. Sí, al integrado. Ojo que esto tiene un total de 2900. Y si podríamos darle, la verdad sería una alegría. Ok, 2900. Vamos a ver cuánto daño podemos llegar ahora. Vamos, vamos a seguir dándole. Ojo que esto nos cuesta 2. También, cruceros, cruceros de batalla nos cuestan 6.12. El Constantino creo que costaba 13. 13 de microchips como para poder avanzar. Así que una auténtica locura lo que nos puede pedir. Para incluso ponerle el 30% a un Constantino. Que lo tengo en la anterior cuenta. Y bueno, lo tengo en la otra cuenta. Y por eso lo sigo. Por eso lo estoy comentando. Eh, venga, aquí pues llegamos a los 3.000. O sea, una locura, la verdad. Eh, 3.000. Sí, 3.300. Vamos a darle aquí. A ver qué podemos hacer. Venga, vamos a darle. Aquí no tenemos muchos. Pero atentos, porque tenemos R5. Bueno, 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 aquí no vamos a llegar, chicos. Pero bueno, vamos a darle aquí hasta donde llegamos. Ya tenemos hasta el 100%. O sea, cada mejora se hace, eh, se ajusta completamente o se ajusta exitosamente. Así que bueno, le damos aquí 21%. Al parecer sí vamos a llegar. 27%. Llegamos, no llegamos, 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 chicos. tenemos como 3.300 y ahora tendríamos un total de. a ver. 3.300, 3800. Bueno. Un poquito más de daño que podemos tener, chicos. Así que nada más, yo creo que me despido por el día de hoy. Haré esto con todas las naves, porque si, la hago, si me pongo a hacer una por una, chicos, eh, créanme que aquí el video se extiende durante una hora. Así que nada más, chicos, yo me despido por el día de hoy. Hemos gastado un millón de monedas UE. Hemos conseguido el mini reto que quería. Y vamos, pues, a por el siguiente video, que sería el día de mañana, chicos. Un besazo, un saludo. Nos vemos mañana con muchísimo más. Y chao, chao. Juá.